En un mundo donde se vulneran los derechos humanos, llega un espacio nuevo, libre y seguro, junto a los defensores, donde aprenderás todo de los derechos humanos y la comunidad LGBTI. Pasa una hora disfrutando de este programa en pro de la igualdad y la no discriminación. Esto es Voz de Diverses por Humano Derecho. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo en un nuevo episodio de Voz de Diverses, un proyecto de Amnistía Internacional Venezuela, transmitido por Humano Derecho, dirigido y producido por la bellísima Priscila Solórzano. Chicos, en el programa de hoy les cuento que vamos a estar hablando sobre diferentes personalidades de la comunidad LGBTI que han logrado posicionarse en el mundo en general, en diferentes áreas, en el deporte, en la política, en el mundo del espectáculo. Hablaremos de ellos y veremos por qué es tan importante que personalidades LGBTI estén en esos lugares. También quiero recordarles que esto es netamente para hacer notar a las personas de la comunidad que se están destacando en diferentes puestos, más allá de cualquier tipo de ideología y pensamiento hacia la persona. Ahora nos vamos a ir con algo de música y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @LGBTIDefensores en Twitter, Instagram y Facebook, sustituyendo la última vocal por una X. Puede cambiarme. ¿Dónde está nuestro error?
quieres puede cambiarme. Y estamos de vuelta con Voz de Diverses. En esta oportunidad me acompaña Dima. Saluda, Dima. ¿Cómo están, muchachos? Y yo soy Jean Paul. Y bueno, me encanta tenerlos aquí y nuevamente. Y a mí no me presentas. Ay, es que se me olvida, vale. Se me olvida. En este programa estamos hablando... sin presentarme soy yo, Dante, otra vez. De nuevo, todos ustedes me conocen. Hola, pero aún así, Dante. Me hacía falta la presentación. Hola, Dante. ¿Ya estás tranquilo? No, no. Por favor, Jean Paul, dinos de qué trata este segmento. Pero primero le tengo que pedir a Dante que no se moleste porque después se me pone bravo y eso no me gusta. No, ya vamos a seguir. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar sobre las celebridades y sobre las personas LGBT en sus diferentes roles en el mundo. Así es, que han destacado como artistas, celebridades. Sí, es bastante increíble que en el mundo del espectáculo y en el mundo artístico existan tantas celebridades LGBT. ¿No te parece eso increíble? Dime. Por supuesto, por lo menos podemos empezar hablando de Jim Parsons, que hace el personaje de Sheldon, o que hizo el personaje de Sheldon en The Big Bang Theory. Yo nunca he visto The Big Bang Theory. ¿Me puedes hablar más o menos de qué es esa serie? Yo sé que todos la han visto y les encanta, pero de verdad que ni idea. Bueno, The Big Bang Theory es una serie sobre un grupo de geeks y todo lo que viene siendo la cultura geek parodiando este escenario. Es una serie bastante cómica, de hecho es una de las más populares de la compañía Warner en los últimos años. Y bueno, y terminó porque el queridísimo Jim Parsons, el protagonista, que quiso dedicarse a su esposo. Qué bueno que hasta se casó. Otra personalidad bastante popular es Ian McKellen. Ian McKellen es un actor muy, muy famoso en Inglaterra. Y bueno, y a nivel mundial también. El problema está en que nosotros solo lo reconocemos como Magneto en la saga de películas de X-Men. Sin embargo, él ha participado en demasiadas obras de teatro, en distintas películas bastante populares, y él está felizmente casado con un hombre. También en el aspecto musical tenemos muchísimas celebridades, o sea, entre las que podemos mencionar Miley Cyrus. Incluso me habías hablado de Selena Gómez en el corte. Ah, sí, actualmente, hace unos días precisamente, Selena Gómez salió a escenarios besando a una chica a la cual presentó como su novia, diciendo que es bisexual. Demi Lovato también, Cara de Levin, han admitido esta bisexualidad. Por supuesto, tampoco podemos olvidar a Sam Smith, que es una personalidad ahora queer, ha pedido que... No binaria, Dima. No binaria. Sí, también tenemos esta gente que ha sido como muy icónica en el mundo del espectáculo, pero que ya no está con nosotros. Podemos mencionar a Gianni Versace, a Freddie Mercury, claro. Exacto. Pero no, y también tenemos que tener en cuenta, en el ámbito más de esta parte del mundo, hacia Latinoamérica, tenemos a Ricky Martin, que ha sido como que la bandera de las celebridades LGBTI en Latinoamérica. Pero él no es el único. También tenemos, por ejemplo, a... Joy Huerta, la chica que acaba de tener un hijo y tuvo problemas porque no lo pudo registrar debido a que es lesbiana. Ella es la de Jessie Joy, ¿verdad? Así es, esa misma. También tenemos a Cristian Chávez, quien pertenecía a la agrupación de RBD, que salió no hace mucho. También es destacable Michelle Rodríguez, la que hizo de novia de Toretto en Rápido y Furioso, que ella es lesbiana. También tenemos a Elton John, otra gran personalidad de la comunidad LGBTI en Inglaterra. Ellen DeGeneres es una increíble presentadora de televisión. Que dirige un programa con su mismo nombre. Y que es genial, a mí me encanta. Antes de verdad me la pasaba pegado viéndolo, ella invita a sus celebridades y es finísimo. Chicos, no se olviden también de hablar de aquellas personalidades que aunque no son de la comunidad LGBTI, siempre han apoyado a la comunidad. Por ejemplo, Lady Gaga, Mónica Naranjo, gente que siempre ha estado apoyando, se han vuelto gay friendlies. También tenemos a Madonna, incluso en sus canciones meten la temática LGBT, como por ejemplo Lady Gaga en Born This Way, y con su trabajo también han apoyado muchísimo a esta causa. Por cierto, el del machetazo hace rato fue al Denix. Hola, al Denix, bienvenido al programa. Gracias, estoy por aquí, aunque estoy un poco backstage, pero bueno, estoy por aquí. Sí, chicos, es importante que, bueno, saber que hay gente que aunque no es de la comunidad, también apoya a la comunidad. Creo que de eso podemos hablar un poco más en el siguiente segmento. Ahora vamos con algo de música. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook como @LGBTIDefensores, sustituyendo la última vocal por una X.
todo sigue igual. Esconder los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad. Podría ser peor. Nuestra frase favorita del despertador. El recurso eterno, socorrido y sanador. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede nada. Nada más que los restos y desechos de la eternidad. No nos queda más remedio que entrar a matar. Porque ya no nos amamos como amábamos entonces, como amábamos en sangría. El temporal hace tiempo que amenaza con explosionar. Qué brutal y qué terrible es la sinceridad. Ni recuperar algo de emoción, un pequeño crash. Podría ser peor. Nuestro mantra favorito, nuestra religión, la premisa incontestable, el quid de nuestro amor. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede. Estamos de vuelta con más de Voz de Diverse. Y bueno, muchachos, estamos aquí hablando en el corte musical sobre la cantidad de personas que hay a nivel mundial en todos los ámbitos y áreas de tanto político como musical y que han visibilizado la comunidad LGBTI. De hecho, me gustaría empezar a nombrarte algunas de las personalidades que han hecho vida política y son miembros de la comunidad. Empezando tal vez por la primera ministra de Islandia, Joanna Sigurdardóttir, quien es la primera persona de la comunidad que ha ejercido el cargo de jefe de Estado en un país. También tenemos otros casos como el de Guido Westerwelle, quien es ministro de Exteriores alemán, que es uno de los políticos más influyentes de Europa actualmente y que no tiene ningún problema en reconocer su orientación sexual desde hace años. También tenemos el caso de Jerónimo Saavedra, el cual es un doctor en materia de derecho y un político español, que fue el primer presidente de gobierno de Canarias, siendo considerado como el primer alcalde gay de una capital de provincia española. Todo un hito en este país. Sí, pero tampoco nos podemos olvidar de Camille Cabral, que es la primera mujer trans en ser electa concejal en un distrito de París en Francia, y quien ha representado
con total orgullo a la comunidad LGBTI, llegando a cargos bastante amplios dentro de su gobierno. Hablando de transexuales o de trans, de personas trans, tenemos a Alex Richard, que es un político trans que ejerce como un consejero comunal dentro del cantón de Zúrich en Suiza. Y también tenemos a Katherine Brown, que es una política y abogada estadounidense, quien es la actual gobernadora del estado de Oregon en Estados Unidos. Es la primera política abiertamente bisexual en la historia de los Estados Unidos. También está Claudia López Hernández, quien es una política colombiana politóloga y además es la actual primera alcaldesa de Bogotá, quien además, no contenta con solo ser la alcaldesa, también fue senadora de la República y candidata a la vicepresidencia, además de que ha ejercido de consultora de la ONU. Y ahora hablaremos sobre Von Bost, quien es alcalde de Hamburgo desde el año 2001 hasta la actualidad y fue uno de los primeros políticos alemanes en salir del armario. También tenemos a Corinne Mauch, que después de ejercer 10 años como concejal, se convirtió en el año 2009 en la primera lesbiana que accedía al cargo de alcaldesa de una gran ciudad europea como Zúrich. Y no olvidemos a André Boisclair, político canadiense, quien además es el primer gay que lideró un partido con opción de gobierno en Norteamérica. Él es un político representante de la provincia francófona de Quebec en Canadá. Hay una cosa que me parece muy interesante de todo esto, es que se nota que con las nuevas generaciones, los nuevos tiempos, hay más apertura en la sociedad para que personas de la comunidad tomen posiciones de poder, que me parece que es muy importante porque así nos visibilizamos más. Además de que estas personalidades de la comunidad que han ejercido estos cargos y que ejercen estos cargos, han ejercido un cambio importante dentro de la sociedad, debido a que gracias a ellos, en muchas partes, se han reconocido los derechos de las personas LGBTI. Bueno, y siguiendo esa línea, yo creo que es también un tema de cultura. O sea, cada país tiene un tema distinto en cuanto a su adaptación contra nuevas personas que van ejerciendo estos cargos, como tú bien lo mencionabas, Dimarlín, y que dan posibilidades de mayor evolución dentro de cada sociedad. Creo que eso forma parte de la ciudadanía y creo que nosotros como personas también debemos hacer valer esos derechos, no solo que ver a un líder que nos dé nuestros derechos, sino también que nosotros mismos podamos ejercer nuestro derecho a través de unos mecanismos de exigencia para que esto se pueda ir como llevando a cabo, ¿no? Creo que eso todos estamos de acuerdo y bueno, al transcurso de la historia, en la trayectoria de la historia, ha sucedido que bueno, estas personas van tomando como esos roles y esas posiciones y creo que es un avance para nuestra sociedad. No, y que también es una demostración de que más allá de nuestra orientación sexual, del pensamiento popular, de todo lo que ustedes quieran, se demuestra que a las personas se les da el cargo que merecen por sus aptitudes. Y eso me parece a mí bastante importante, porque es una demostración más de que no somos diferentes y somos iguales a todos. Claro. Y cabe destacar también que estas personas que nosotros hemos mencionado han hecho un cambio significativo dentro de cada uno de los lugares donde ha podido ejercer. Sin embargo, hay otras que en su defecto han como no le han dado la visibilidad a nuestra comunidad y creo que es importante también nosotros hacer la exigencia de esto. Exactamente, Brian, porque creo que es bueno que se demuestre que nosotros no es que queremos más derechos que las demás personas ni derechos distintos. Queremos los mismos derechos que todos tienen porque tenemos que ser todos iguales ante la ley. Pero bueno, ya continuaremos el tema en el siguiente segmento. Ahorita nos vamos a un corte musical y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook como @LGBTIDefensores y no se olviden de sustituir la última vocal por una X. Ya regresamos. Oh,
Y ya volvimos. Bueno, ¿saben qué es interesante? Que haya tantas personalidades de la comunidad dentro de uno de los ámbitos que a mi parecer es de los más machistas que existe, que es el ámbito de los deportes. ¿No te parece a ti, Brian? Sí, yo creo que realmente, o sea, el machismo nosotros mismos lo encadenamos a deportes, que he hecho tanto así que ni siquiera las mujeres pueden ejercer ciertos tipos de deportes, pero creo que eso va a ir cambiando. Y el tema de la comunidad LGBTI dentro del deporte es un tema controversial porque no estamos adaptados todavía a esa línea de expresión de género y a saber cómo ser inclusivo. De hecho, en este tema de los deportistas, uno puede ver una gran diferencia con las historias de varios deportistas de la comunidad que han salido del closet durante el periodo del siglo XX con respecto a los que han salido del closet en el periodo del siglo XXI, en lo que va del siglo XXI. Por ejemplo, tenemos el caso de Justin Fashanu, quien fue el primer jugador de fútbol inglés y bueno, y de la historia realmente, que salió abiertamente del closet. Él lo hizo en el año 1990 y después de haberlo hecho, te cuento, Brian, y a todos los otros escucha, que el hombre no consiguió trabajo. Lo despidieron de su club. Sufría de amenazas dentro de sus mismos compañeros, sus colegas. Entonces, es un tema muy, muy complicado. De hecho, el hombre se suicidó en 1993. Wow. Porque, o sea, no conseguía empleo, no comía en la calle. O sea, ve el nivel. El tema de la discriminación lo llevó a tomar acciones radicales, por decirlo de alguna manera, y a raíz de esto logró dar un mensaje muy claro, que es que tanto dentro del deporte hay personas de la comunidad y que también tienen como, o sea, se cohiben de poder expresarse por el tema de que van a ser discriminados. Y bueno, este tema realmente sobrepasa lo que es el machismo. Pero bueno, de hecho, otra deportista bastante famosa que también sufrió por este tema fue Billie Jean King, quien fue una tenista, o es una tenista, estadounidense, ya retirada, que en el año 1983 ella fue expuesta como lesbiana por su expareja, quien ya por cosas personales la denunció frente a todo el mundo, ya tuvo que salir, decir quién era realmente, y a raíz de esto todas las marcas publicitarias que la patrocinaban cesaron su contrato. O sea, ve el nivel de que una de las tenistas más importantes de la historia del tenis, cabe destacar, haya perdido todos sus contratos publicitarios solamente por su preferencia sexual. De hecho, es irónico que en el año 2000 ella fue escogida como la entrenadora del equipo de tenis femenino de Estados Unidos y fue nombrada, de hecho, como una de las 100 personas más influyentes del siglo XX en Estados Unidos. Sí, pero yo creo que más que sobresalir, que es una oportunidad para ella, es el tema de cómo crecer personalmente y profesionalmente a partir de lo que hizo su pareja. Creo que esto le ha dado como que un mayor empoderamiento dentro del ámbito deportivo. Pero son cosas pasadas, porque actualmente, por lo menos tenemos el caso de Caitlyn Jenner, que es como que la más popular del momento. Ella era atleta, de hecho fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos. También tenemos el caso de Megan Rapinoe, quien es la delantera de la selección de fútbol de Estados Unidos, bastante popular, que ya ha hecho bastante eco al respecto de la comunidad y la presencia en el deporte. Y más recientemente también tenemos el caso de Michael Sam, quien es jugador de fútbol americano y que además es el primer jugador de la historia del fútbol americano que ha salido del closet abiertamente. El hombre tenía miedo de que, ¿saben?, de que lo juzgaran un poco, porque el ámbito del fútbol americano tiende a ser muy rudo, muy, muy, muy homofóbico desde cierto punto de vista, y la verdad es que salió totalmente al revés. De hecho, la NFL hizo un comentario, o sea, mandó un comunicado en el que decía que cualquiera que tuviera un comentario en contra del joven Sam no tenía las agallas para siquiera comentarle algo en su cara, porque él era más hombre que muchos de los que lo ofendían. Claro, y de hecho, no solo en la NFL, sino también ha pasado en muchos ámbitos deportivos, donde las mismas compañías toman a consideración, bueno, vamos a empezar a incluir, a ser inclusivos, y también a ser no solo tolerantes, porque el hecho de tolerar es también una causa de violencia. Entonces es un poco más de reciprocidad en cuanto al respeto que puede tener un deportista y se esfuerce por dar la cara por el equipo, pues.
Exacto, y así como él hay muchos otros casos. Pero al regresar lo seguiremos hablando. Ahorita nos vamos con un corte musical. Y no se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook como @LGBTIDefensores, sustituyendo la última vocal por una X. Ya regresamos. Feel the moon hitting the blacktop just like a fuse, making the night so hot. Forget the truth until tomorrow. You'll be my Hughes, I'll be your Harlow. All I know is you stole my eyes and moved Vegas to stone 'cause you put it down right. All I know is you pulled me through. I don't wanna see nothing if I ain't seeing you. You're the send me straight, just like an arrow, until we lay, caught in the afterbloom. The world was gray, with all the others, until you came, you showed me colors. All I know is you stole my eyes, to move Vegas to stone, 'cause you put it down right. All I know is you pulled me through, I don't wanna see nothing if I ain't seeing you. You're the yellow stars up on my silver. Estamos de regreso con más de Voz de Diversex y continuamos con este tema interesante, que es hablar de estos personajes LGBTI que han destacado en el mundo entero. En este segmento quiero que hablemos, Alfredo, de los científicos que han destacado como LGBTI. Quiero que me cuentes cuáles son esos científicos que tú conoces o de los que investigas. Bueno, el Denix, te cuento. Tenemos, por ejemplo, vamos a empezar con el más famoso, porque además le sacaron una película no hace mucho, que es Alan Turing, un científico británico, el cual descifró el código Enigma, no sé si les recuerda algo la película, sí, de los nazis. Es decir, este hombre es considerado el padre de la computación y de la informática, pero su vida fue un poco triste, la verdad, porque a él lo obligaron a hacerse la castración química por su orientación sexual. Este hombre, ¿verdad?, sufrió una muerte bastante trágica y algo misteriosa, porque murió envenenado por una manzana llena de arsénico. Y aquí es donde queda la duda, no se sabe si fue un suicidio, si fue un homicidio. La verdad es que su vida realmente fue algo muy, muy triste y difícil de contar.
También tenemos a Sally Christine Wright, quien fue la primera mujer que viajó al espacio. Ella era lesbiana y ella fue astrónoma, astronauta. Además, montó un centro de investigación de astronomía en Estados Unidos. Ella fue una de las mujeres más notables de su época, además de ser, como les dije anteriormente, la primera mujer que viajó al espacio. Tenemos a Jay Kissing, que también es un profesor de ingeniería química y bioingeniería de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Este hombre ha postulado diferentes trabajos sobre conservación de los alimentos, lo que viene siendo ya el futuro de la comida, toda esa clase de cosas, la bioingeniería y su aplicación en los alimentos transgénicos. Y todas estas nuevas olas para controlar la hambruna mundial. También tenemos a Frank Kameny. Este hombre es bastante notable porque él fue un activista de los derechos LGBTI en los años 70. Él participaba en el ejército de Estados Unidos y por su orientación sexual fue expulsado del ejército. De hecho, se le había removido todo su título de astronomía porque él era astrónomo en el ejército. El hombre peleó y peleó y peleó y peleó para que se le reconocieran sus derechos, porque más allá de su orientación, él quería que se reconociera como científico, como el astrónomo que era. Y al final lo logró. Él murió en el año de 2012, ya a una avanzada edad, alrededor de los 80, 90 años. Sus aportes a la sociedad y a la ciencia son bastante interesantes, porque él, de hecho, estuvo investigando lo de los anillos de Saturno. Y después de que se le expulsó del ejército, él ejerció como activista por muchísimos años, buscando las reivindicaciones para la comunidad, participando en marchas, en manifestaciones, haciendo pancartas y haciendo más visible a la comunidad en este periodo de tiempo que era bastante convulsionado con respecto a los temas de orientación sexual. Sí, bueno, quiero destacar varias cosas porque, bueno, estaba aquí conteniendo toda mi información porque no me dejaste mucho hablar, pero ahí voy. Primero quería comentar sobre Alan Turing, que sí, realmente tuvo una muerte muy sospechosa, rara, un poco extraña, porque, bueno, fue con una manzana envenenada. Pero es que Alan Turing no solamente lo odiaban por ser homosexual o no lo rechazaban por ser homosexual, sino que, bueno, todo este gentío lo odiaba por haber descifrado el código Enigma. Entonces había un odio ahí, puede haber sido cualquier otra cosa. Pero sí, efectivamente, su odio por ser homosexual quizás predominaba más que el odio del resto de cosas, o se sumaba a lo que él representaba. Por otro lado, Sally, que fue esta mujer que fue la primera mujer que fue al espacio, no solamente ondeó la bandera de su país en el espacio, sino que obviamente, como mujer perteneciendo a la comunidad LGBTI, ondeaba también la bandera lesbiana, porque esta chica era lesbiana. Y de los últimos dos quiero decir una cosa, o para cerrar un poco quiero decir algo importante. Todas estas personas rompen con eso de que como somos LGBTI, como somos de la comunidad, entonces tenemos ciertos roles que ocupar, podemos hacer ciertas profesiones, podemos hacer ciertas cosas únicamente, y no, estas personas han demostrado que podemos hacer cualquier cosa. Pues obviamente ellos fueron astrónomos, científicos, programadores, como lo era Alan Turing, entonces no tiene nada que ver la orientación sexual con lo que haces en tu vida día a día. Y antes de irnos, quiero recordarles nuestras redes sociales, @LGBTIDefensores, sustituyendo la última vocal por una X. Esto es en Twitter, Instagram y Facebook. ¡Ya regresamos!
Y estamos de vuelta con más de Voces Diverses. ¿Sabes, Aldenix? Estaba pensando en el corte que quizás la gente se haya quedado pensando porque ellos están aquí hablando de personalidades LGBTI así al azar, o sea, soltando nombres y cosas que han hecho esas personas. ¿Cuál es el sentido? Sí, yo creo que también estaba pensando justamente eso, en que la gente podría estarse preguntando por qué hemos hablado solamente de personajes LGBTI de manera random. Y no es algo que no hubiésemos previsto hacerlo, sino que sí lo estamos preveyendo. Era decir, es como hacerle ver a la gente, quiero que por ahí vayamos cerrando un poco este programa porque ya estamos llegando al final, pero que la gente se vaya con una reflexión importante. No es solamente hablar de los personajes LGBTI por mencionarlo, también decir que nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra expresión de género no nos condiciona a hacer ciertas cosas. Empezamos hablando de gente del espectáculo, porque a veces se nos ha catalogado a las personas LGBTI como que solamente podemos estar en esa área, en el espectáculo, solamente sirven para entretener o son el payaso de la fiesta, y no es así. No quiero decir con esto que las personas que están en el espectáculo son payasos o hacen solamente cosas para entretener, no. Y de hecho cabe destacar que todas esas personas que mencionamos realmente han dejado a la comunidad muy en alto, la hacen mucho más visible para las personas y también hacen como que generen empatía, como para que la sociedad empiece como a aceptarnos más. Dejen ya esos viejos parámetros, esa vieja homofobia, ¿sabes? Esos sentimientos retrógrados. Sí, porque además creo que esa área es como la más sencilla para irte mostrando al mundo como LGBTI. Pero tenemos otras áreas, y creo que la orientación sexual, como lo decía hace rato, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, no condiciona a nadie. Tenemos personas, como lo hablamos en el segundo segmento, que están en el mundo político y que además han ido dando pasos agigantados y que han ido ayudando a que nosotros como comunidad LGBTI tengamos hoy leyes y que se nos haga respetar nuestros derechos. Sí, por ejemplo, como lo que habíamos comentado, pues la primer ministro de Islandia es un gran avance para la comunidad porque es la primera persona de la comunidad en ejercer el cargo de jefe de Estado de un país. Eso también demuestra un cambio, o sea, vientos de cambio que llegan al mundo, que ya realmente la comunidad no se ve con los mismos ojos de antes, se ve con unos ojos de más aceptación. Ya las personas se están dando cuenta de que realmente no hay diferencia, solo porque tengas una orientación sexual distinta a otra persona no te hace menos humano. O sea, creo que eso es lo que me genera estos acontecimientos que van pasando a medida que van pasando los años. Sí, creo que además esos personajes, que todos los personajes que hemos mencionado hoy han roto con esos paradigmas, esos estereotipos que hemos que se ha hecho la cultura, que te ha hecho la sociedad, porque además tenemos gente en el deporte que a veces decíamos como que no, las personas LGBTI, o a veces creo que más hacia los personajes gays decían como que no, si eres gay no puedes practicar deporte, por ejemplo, no puedes hacer pes, no puedes jugar fútbol, y que hemos roto con esos paradigmas, y estos personajes en el deporte han roto con todas esas paradigmas de quizás encasillar ciertos deportes hasta ciertas personas. Sí, saben, ese clásico de jugar fútbol es solo para machos, y solo los machos pueden jugar fútbol. Y realmente una gran demostración, eso creo que eso lo había comentado ya con lo de la NFL, que decía que realmente no se es menos hombre por una orientación sexual. Sí, además tampoco tu orientación sexual condiciona tu cerebro en ningún momento o tu inteligencia, porque obviamente, como lo mencionamos en el segmento que acabamos de cerrar, tenemos personajes LGBTI que además eran científicos, programadores y además de los mejores, porque por ejemplo tenemos a Alan Turing, que descifró el código Enigma, y él era un personaje gay. No tiene que ver nada tu orientación sexual con tu inteligencia, no te condiciona tu IQ ni nada por el estilo. O sea, es bonito, o sea, es bueno darse cuenta de estas cosas, porque ciertamente te demuestran que la comunidad se está haciendo más visible, que se está dejando en lo más alto. A medida que van pasando los años, se deja en lo más alto posible la comunidad, se acepta más, y vamos a romper ya con esas ideas de que no, sí, el homosexual, la lesbiana, esas cosas ya quedaron en el pasado. Y es bueno que la sociedad de verdad se dé cuenta de estos cambios que se avecinan. Sí, creo que además esto es como sentir esa mano en el hombro de decir, hey, lo están haciendo bien, sigan con la lucha, no se detengan, porque a veces creo que hablamos mucho de lo que no tenemos, pero también es bueno hablar de lo que hemos logrado, de qué hemos hecho hasta ahora, a cuánto hemos avanzado, y eso nos da pie para poder seguir luchando, para poder seguir con esto que día a día nos impulsa a trabajar por nuestros derechos, que sí, que aún nos falta, sí, es cierto, pero aún
podemos ver que hemos hecho muchas cosas y hemos avanzado. No es que estamos empezando, hemos avanzado mucho, aunque nos falte por avanzar también. Recuerden que pequeños pasos llevan a grandes cosas. Lo dejamos hasta aquí el día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook como @LGBTI Defensores, sustituyendo la última vocal por una X. Espero que el capítulo de hoy les haya servido para reflexionar un poco y nos veremos luego en otro episodio de Voz de Diverses. Recuerda, Dante, que este programa es transmitido por Humano Derecho y producido y dirigido por Priscila Solórzano. Nos vemos en un siguiente programa. Siempre es lo mismo. El viernes en la noche a la disco. El sábado a cenar. Y el domingo a misa con tus papás. Con todo lo que quiero y poder llegar al mundo con las rimas que yo creo. Lo que tengo pa' ofrecer es una guitarra en la terraza de tu casa, un vinito pa' llevarte al infinito y un sleeping bag.